Hey, hola a todos y bienvenidos a este último especial del profesor Layton vs. Phoenix Wright. Después de tanto tiempo, ya vamos a jugar a los dos últimos episodios especiales. Y en el primero tenemos un invitado de lujo. Y además, llegará aquí a Dream Stages el próximo 2 de septiembre. Ahí vamos. Mientras... Miles. No esperaba menos de usted, señor Edelwood. Los pueblos son más interesantes de lo que esperaba. Y usted, señor Layton, es un digno rival. El sentimiento es mutuo, señor Edelwood. Que sepa que a mí tampoco hay puzzle que se me resista. Edelwood, ¿tienes un momento? ¿Qué quieres, Wright? ¿Qué narices haces aquí? Se supone que pasó mañana tienes el estreno. Ah, yo lo sé, has venido a un intercambio de la Federación Internacional de Fiscales, ¿no? No digas tonterías. ¿Cómo? No me comparé con gente como vosotros que se aprovecha de los viajes de negocios para pasarlo bien. Bueno, entonces, ya habrás venido por... En efecto, tus suposiciones son ciertas. He venido gracias al concurso organizado por Alucina Medicina. ¡Oh, yeah! La verdad es que eso no estaba entre mis suposiciones. Déjame adivinar. Has ganado el viaje. He de admitir que has dado en el clavo. He ganado el viaje. Puse al desaliñado de mi asistente a abrir miles de cápsulas conocientes hasta dar con el premio. El desaliñado de su pobre hombre. Como siempre, él hace trabajo sucio y Edelwood se lleva la recompensa. O sea, goma zapato. Por cierto, Edelwood, ¿lo que dijiste te llevó en serio? Por supuesto, ¿acaso crees que soy de los que hablan por hablar? Nunca podrías rechazar el reto del mismísimo maestro de los puzzles. No, lo que Maya quiere decir es que vas a participar en el concurso de mis arcanas. Muy bien, señor Layton, muéstrame de lo que es capaz. No piense que va a amedrentarme con sus palabras, señor Edelwood. El profesor no se cederá ante nada y ni nadie. Ni siquiera un tusteo, señor Edelwood. Oh, sí que les gusta competir a este par. Parece que no tienen una que ambos tienen una actitud de ferre y no se andan con chiquitadas. Chicos, estoy hablando del concurso de mi jargón. No hace falta inflamarse de ese modo. Ay, papá. Disculpe, señor Wright. Oh, Aria, dime qué pasa. Lo siento, pero creo que no conozco a este caballero. Ah, es cierto, se me olvidó por completo, disculpa. Te presento a Miles Edelwood, el fiscal de los prodigios. Puede llamarme Miles, encantado de conocerla. El rival de Nickel, Asaga y Saturn. La verdad es que un fiscal prodigioso que... Y lo de fiscal prodigioso le va a Nickel y pintado. Además tiene dos juegos, uno solo salió en Japón. Entonces deduzco que usted es un prodigio en pasar a conocerlo, Miles. Wright, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué pasa? ¿A qué ha venido esa presentación? Es que no te gusta que te llamen fiscal prodigioso, es inevitable decir el prodigio, ¿no? Lo dicen las revistas de videojuegos en internet. Ahora que nos estamos sincerando, voy a ser franco. Intenta poner en el pellejo de alguien al que califican de prodigioso día tras día. ¿A dónde quieres ir a parar? Piensa por un momento que allá donde fuera te presentasen como... Phoenix Wright, abogado prodigioso. Protesto. ¿Cómo te sentirías? Creo que por eso sería exagerar un poco. Me parece que prefiero al abogado de primera. No le falta razón si a nosotros nos presentasen de la misma forma. Yo soy Layton, profesor prodigioso. Y Luke Layton, aprendiz prodigioso. ¡Fail! Son un tanto pretencioso. Sí, o que se están burlando de nosotros. Queda demostrado entonces que calificar a alguien de prodigio aunque se siente de mal gusto.
Vosotros diréis lo que queráis, pero a mí me gustaría. Maya Faith me dio prodigiosa. ¡Oh, yeah! ¿A qué mola? Oye, si por caso perdido, por una vez contigo, señor Everford. Por eso a mí me llaman abogado entusiasta o abogado novato. A mí suelen llamarme como profesor de arqueología. Más entonces, ¿por qué? Porque soy el único que tiene que aguantar lo que le llaman prodigio todo el rato. No soy tan orgulloso como para que me halaguen de ser fiscal prodigioso allá donde vaya. Creo que nadie te lo dice para halagarte. Que me traten así, después de todo lo que he hecho, ayudándote siempre en todo lo que puedo. Ah, tengo una... A partir de ahora pues tenemos el Edelwood admirador secreto de mí. Tú siempre metiendo el dedo en la llaga. Ahora que nos estamos sincerando, me querría dar una opinión. Claro, Luke, ¿qué quiere hablar? ¿De comida, tal vez? Déjale hablar, Maya. Venga, Luke, dispara. Es el día perfecto para decir algo más lo que piensas. Uf, Aria, te gusta aparecer por sorpresa, ¿eh? Menudo susto pegas. Es que el Festival del Fuego solía ser el día en el que todo el mundo hablaba de sin tapujos. Pues le doy una costumbre más rara. Siempre me llaman pequeño, jovencito, muchacho. ¿Pues saben qué? Empiezo a estar harto de que me traten como un crío. No lo soporto. Ahora que lo dices, sí que te llama mucho eso de pequeño Luke, sobre todo en internet. Es más, cada vez que pongo una decisión sobre mí siempre pone lo mismo. El autoproclamado aprendiz del profesor o niño que se autodetermina el aprendiz número uno del profesor. ¿Están usando reviews? Hay una pregunta que me ronda en la cabeza desde el tiempo. ¿Cuándo se me va a reconocer el profesor de forma oficial como aprendiz? No es cierto. Así que la moraleja de hoy es que es muy difícil agradar a todas las presentaciones. Por una vez agradezco que vaya que ha roto este silencio incómodo. ¡Ah, ahí está! Me han llegado noticias de que van a presentarse al concurso a mis arcanas. ¡Hola, Misteria! Señor Layton, estaba segura de que no se perdería un acontecimiento como este. He oído que le gusta saber resolver puzzles y otorga una gran ventaja a la hora de ganar. Vaya, vaya, parece estar hecho mi medida. Un verdadero caballero nunca deja un puzzle sin resolver. Los puzzles son un magnífico entretenimiento mental, aunque yo prefiero el ajedrez para calentar. Pues prepárense, amigos, el 2 de septiembre, recuérdenlo. Doña Tomasa siempre me dice que caliente el horno antes de calentar el pan. Bromas aparte, quiero saber si se entrenaba un poco con un exquisito puzzle. Una idea estupenda, estaba a punto de sugerir lo mismo. Claro, porque no será un buen pasatiempo. Bien, ¿están listos? Atención todos, aquí llega el nuevo puzzle de Misteria. Vamos al puzzle de este capítulo. Especial número 11, el 81. Vidriera multicolor 2. Esta hermosa vidriera se ha pintado con cuatro colores brillantes. Haz una similar de manera que no haya colores iguales cruzados. Solo puedes usar una vez el amarillo. Recuerden la puerta que tuvimos hace tiempo. Teóricamente existen varias soluciones a este puzzle. Solo necesitan ir mirando. E ir colocando los colores como les parezca bien. Aunque claro está, se lo advierto. El mínimo lío puede hacer un gran caos.
esta vez estamos empezando a tener algunos problemas. Pero tranquis, que yo al final y al cabo me gusta solucionarlos. Y si no, tendremos que buscar otro método. Vamos allá. Vamos a empezar de nuevo. Vayan mirándolo bien. Y no se den prisa. Luego ya saben cómo cuesta arreglar esto. Azul aquí y azuleño aquí. Es la vidriera perfecta. ¿Y aquí tiene algo? Dando caña, cómo no. Sobresaliente, qué magnífica vidriera. Esos colores tan luminosos seguro que alegrarán el día. Buen trabajo, Luz. Un verdadero caballero en tierra y nunca deja un pulso de saber. La verdad es que no te falta entusiasmo, que ya estáis listos para mi arcana. Cuenta con mi apoyo, Lu. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo voy a participar hoy? Esta historia cada vez se enreda más. Vamos, en marcha, ya que así es la hora. Los participantes deben dirigirse al lugar del concurso. Vamos, señor Rickon. ¿O es que ha perdido la seguridad en sí mismo ahora que ha conocido a su rival? Por de la seguridad en mí mismo debería estar de broma, señor Edward. En fin, buena suerte, estar en el público animándote, animándolos a los dos. Tú también vienes, Bright. ¿El qué? Pero si yo estoy bien aquí. Dense prisa, por favor, los que lleguen tarden serán descalificados. ¿Descalificados? No se preocupe, señor Bright, no lo se va a quedar fuera. Ya le hemos apuntado al concurso. ¡No! Venga, nosotros ponemos, vamos a machacar a todo el mundo en el Mis Arcanas. Yo os daré consejos para representar al canal. Tengo muchas ganas de ponerle a prueba con mis misteriosos enigmas. ¡Vaya! ¿Qué? Es hora de irnos, ¿no? Me gustaría decir algo, mi palabra favorita. Denegada, señor Bright. Disculpe. No tenemos tiempo para esto, Bright. Recuerde que digan lo que diga usted, siguen insistiendo que es arcana. Por eso, palabra favorita para más adelante. Es la primera vez que no consigo decir esa palabra, siento un migueo en el dedo. Venga, ligera, que vais pisando huevos. Continuará. Pobrecito, se ha quedado sin protestar. Denegado. Mítico. Pues prepárense también ahora que digo denegado. 2 de septiembre. Y ahora le pido hasta la próxima. Último episodio especial. Luke, muchacho, ¿te importaría preparar un poco de té para los invitados? Enseguida, profesor. Uf,
ha sido toda una aventura. Y que lo digas, la gente de la Berintia sigue tan tenaz como siempre. Sí, señor Wright, todos han estado forzando mucho para salir adelante. Durante mucho tiempo nuestra ciudad estuvo oculta tras un halo de misterio y sin embargo ahora rebosa vida. Yo también me siento viva, por fin me he encontrado en mí misma. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que me alegro de oír eso, Aria. ¿Ahora qué lo dice? ¿No les da la impresión de haber vivido una aventura larguísima? En efecto, de hecho, imagino que el desarrollo de este juego ha sido una gran aventura en sí mismo. ¿El desarrollo del juego? Unir dos zonas tan diferentes como el profesor Layton y Ace Attorney. Debe de haber sido muy duro concebir y planear un proyecto tan ambicioso como este. Un casco ni level 5 como líderes. Bueno, está claro que al final se puso en marcha sin problemas, si no, no estaríamos aquí. Solo que aquí en España salió en 2014. Sí, seguro que ha sido coser y cantar. No estoy tan seguro como de eso, Luke. Tanto Level 5 como Capcom vieron que esta combinación tenía mucho potencial. Sin embargo, no fue camino de rosa al principio, las cosas fueron tensas. ¿En serio, profesor? Ahora que lo dice, no empezamos con buen fin, precisamente. ¿Profesor recuerda la primera vez que nos colocaron el uno junto al otro? ¿Cómo olvidarlo? Éramos dispares, por así decirlo. Sin duda, estoy seguro de que todo el mundo se da ello cuenta enseguida. Es decir, resulta bastante bien cuando nos miran juntos. El diseño de nuestros personajes es muy diferente. Eso es cierto, señor Wright. Usted y Maya parecen un poco más reales que nosotros. Por no hablar de que Nick y yo sacamos dos cabezas. Tres cabezas es una exageración, Maya. Yo nunca he notado ninguna diferencia entre ustedes. Supongo que tuvieron que someternos a algunas clases de ajustes. ¿Ajustes? En algunos ajustes de lado me he dado cuenta de algo insólito. Tengo la sensación de que a medida de que avanzaba el desarrollo y el juego me he hecho cada vez más alto. Cierto, le han hecho más estilizado, ¿eh? Ahora que lo pienso, el otro día estaba jugando al último al profesor y pensé, es cosa del tercer profesor más bajito en este juego. Pues que lo sepa, vaya, que el profesor y Luke no fueron los únicos que necesitaron ajustes. ¿Qué? ¿En serio? Creo que usted y el señor Wright le tuvieron que reducir un poco la altura para que nos estuviera más equilibrado. ¿Qué rollo? ¿Quiere decir que a mí, Nick y a mí nos han encogido algo por el estilo? Los desarrolladores no me dijeron nada. La idea es un poco angustiante, la verdad. Tienes que acostumbrarte a cambiar el tamaño una y otra vez. Debo confesarles algo. La confrontación final entre el profesor y el señor Wright fue emocionante. Vaya, que si el último juicio hace una pasada, el profesor demostró ser astuto como un zorro. Disculpe, señorita Fey, me ha calificado de astuto como un zorro. Sí, ya sabe, nos dijo que iba a buscar pruebas para juicio y nos dejó ahí solo bien desamparado. Y entonces abrió la puerta y se hizo con el puesto de inquisidor. De hecho, ya me hubiera gustado a mí y la inquisidora Fey sentía esa hamburguesa ser devorada. Maya, ¿alguna vez te has parado a escuchar lo que dices? No fue nada, solo le estaba dando a los jugadores lo que querían ver. Al fin y al cabo, Versus forma parte del título del juego. Eso es, nada mejor que un enfrentamiento en el tribunal para ilustrar lo que significa Versus, ¿no crees, profesor? No olvidemos el puzzle en equipo, creo que también tuvo buena crítica. Ah, sí, te refieres al puzzle de la puerta enorme, ¿verdad? Ese puzzle del que ni no paraba de quejarse y que terminó, además de equivocarse, ¿eh? Estoy haciendo un gran esfuerzo para no protestar. Oye, vos, eso también ha sido muy Versus, ¿no? El lado Versus lo cubre. Los desarrolladores han introducido en los juegos la idea de posición en muchas maneras. Es verdad, acabo de recordar algo. En el guión gráfico inicial había una escena con el profesor y el señor Wright frente en Esgrima. De Esgrima, sí, yo también lo vi. Debo admitir que ese guión gráfico me sorprendió bastante cuando lo vi. Quiero decir una cosa, señala a la gente con el dedo, pero una espada sobre otra historia. ¿Y qué pasa con Black Hill? Al final no incluyeron la escena del juego, ¿verdad? No, lamentablemente no, Luke. Bueno, al menos el profesor sí que pudo hacer trizas aquellas latas con patas que a los que el narrador llamaba caballeros. Le aseguro, señorita Fay, que ese fue un caso especial. Por cierto, Maya, he de decir que me tienes sorprendido. No solo verte en tan inacción como hiciste en el tribunal para salvar a Aria, aunque si te soy sincero, si propio de ti quedarte atrapado en la jaula para acabar en un pozo de fuego. Sí, bueno, un momento, ¿quieres decir que no solo verme en tan inacción? ¿Cómo que no?
mucho que se admite y mucho que se deniega. Sea como fuere, los desarrolladores se han divertido de lo lindo con el sistema de, con el tema de versus en el juego. Y que lo digan, que para ser sincero, me da la impresión, de que desarrollar este juego no ha sido fácil. Por cierto, ¿sabes que han decidido hacer la más difícil? El trabajo en las oficinas de los desarrolladores. Y seguro que hubo muchos desacuerdos entre ellos. Ahora que lo dices, solo es un rumor, pero parece que la tensión se puede cortar como un cuchillo. Los desarrolladores acaban enfrentándose al gordo versus. Todo un ejemplo de trabajo en equipo. Los rumores son ciertos, a pesar de haber tenido origen dispar, todos nos hemos sido capaces de llevar bien. Por otro lado, los desarrolladores parecen que han creado rivalidad. Extraño. Así se habla, profesor. No había descrito mejor. Ambos equipos estaban inmersos en un ambiente versus, ¿no? En efecto, tanto en la rivalidad como en la cooperación se trabajaron siempre imbuidos en el espíritu del verso. Lo verdaderamente importante es que se portaron al máximo ya que fue la amistosa competitiva. Oye, Nick, si te tuvieras que batir contra alguien, ¿qué frase usarías para provocar a tu adversario? Déjame pensar, creo que sería algo como, algo, ha llegado la hora de pagar por tus crímenes. Existe múltiples formas de proceder, además el objetivo debe ser el mismo, es construir la solución correcta. Exactamente como resolver un puzzle. Un puzzle, claro, profesora, ya lo entiendo. Bueno, parece que es hora de que los caminos se separen de nuevo. Ya, en serio, Capita, se ha pasado volando. Sí, que lo digas. Está listo, señor White. Cuando quiera, profesor. Usamos nuestras fuerzas por última vez para solucionar este último puzzle. Puzzle final del juego, vamos allá. Este sí es el puzzle final. Puzzle número 82. Estrado C, encargo original 2. Un cliente quiere que se dibuje la balanza que ha dibujado en un trozo de deadline. Para ello debemos usar un sello mágico. Si estampas dos veces el sello en el mismo sitio, el color desaparecerá. Y ya te apaga a través de la pantalla, táctil, desplaza el sello con el lápiz. Toca la pantalla para estamparlo en la tela. Vamos allá, amigos. Es el puzzle final del profesor Layton versus Phoenix Wright. Comienza la juerga. Ahí vamos. Coloquen primero el sello en esta posición. Muévanlo a la izquierda. Una casilla. Colóquenlo acá. Y así. Coloque este sello ahora acá estamos empezando a tener un pequeño lío. Ahora ya tenemos esta parte hecha. Coloquen las dos balanzas y hagan así. Y miren, ya tenemos una gran parte hecha. Ahora coloquen el sello acá. Y acá.
parece que me he equivocado. Coloquen este sello acá. Muévanlo un par de casillas hacia acá. Ahora, háganlo así, asá, y miren que ya lo tenemos casi listo el blasón. Coloquen el sello aquí y ya tienen el último puzzle resuelto. Buen trabajo, es un dibujo realmente bonito, seguro que el cliente estará encantado. Nuevas y misteriosas aventuras nos aguardan, aunque nos separemos, aunque nunca sepamos qué camino seguiremos. Estoy seguro de que volveremos a encontrarnos, señor Urae. En ese caso, supongo que esto es un hasta luego, profesor. Pero vendrán a visitarnos otra vez, ¿no? ¡Claro que sí! Te lo prometo. Te lo prometo. Cuídate mucho, Aria. No te acerques a ninguna torre o campana. Prometido que queremos volver a verte. Ojalá sea pronto, Maya. ¡Oh, casi me olvidaba! Queremos darte las gracias a ti por jugar. Te estaremos eternamente agradecidos. Gracias a ti por fin reina una verdadera paz en nuestra ciudad. Vuelve a la Berintia para visitarnos, aunque solo sea una visita fugaz. Lo que alguien intenta decir es, deja a un lado la timidez y ven a visitarnos cuando quieras. Yo voy a volver a empezar otra partida de juego muy muy pronto. Bueno. Parece que este episodio especial ha llegado a su fin. Muchas gracias por tu fidelidad. Has estado con nosotros desde el principio. Estoy seguro de que pronto volveremos a vernos. ¿Recuerdas nuestras aventuras? ¡Aún no han terminado! ¡Sí, ya han hablado de Layton 7! Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros. De parte de todo el equipo de Layton y Ace Attorney, ¡hasta la próxima! ¡Fin! ¿Se acabó? ¿Eso es todo? Amigos, el profesor Layton vs. Phoenix Wright oficialmente ahora está 100% acabado con todos los capítulos especiales grabados. Lo que no sé si esto difiere en algo en nuestra galería. Claro, está que no. Bueno, tíos, muchas gracias a todos los fans. Y antes diciendo 2 de septiembre, prepárense, porque el próximo 2 de septiembre en Adrian States comienza Ace Attorney Investigations Miles Elburn 2. No os lo perdáis.
Por fin llega la aventura esperada. Bueno, y ahora con esto aquí Adeline Styles y hasta la próxima.